estas Estatua de la Libertad, que es más que nada libertad de la razón, no una libertad como la que nosotros pensamos. Así que todos estos son símbolos. Ahí ustedes ven esa torre. Esa torre que nueva que hicieron, estaban las torres gemelas. Ustedes la ven allí, tienen unos triángulos hacia abajo y triángulos hacia arriba. Eso no es casualidad. Esos triángulos son símbolos de Illuminati. Y ellos juntos, cuando se unen, forman un pentagrama que tiene el número 666. Todos esos son símbolos masónicos. Debajo de esa torre, allá en el subway, están muchos símbolos allí, del ojo, que todo lo ve. Que representan a Illuminati, y también los símbolos de la estrella de David, que es una estrella que en sí tiene los símbolos del 666 allí incluido. Es algo tremendo, ¿verdad? Todo como ellos meten estos símbolos en las estructuras y en todo lo que hacen. O sea, eso es muestra de su poder, que controla el mundo.